e perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Más temibles de los últimos tiempos, con una potencia física descomunal y una zurda prodigiosa con la que destrozaba redes. El emperador hizo vibrar al Giuseppe Meazza con sus goles en incontables noches. Incluso pudo llegar a ser una leyenda en este deporte. Escuchen Zlatan. I played with players that I saw was a talent became wow. But the one I felt that could do it longer was and he didn't do it was Adriano. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. Sin embargo, su adicción a la bebida y sus malas compañías acabaron con una de las carreras deportivas con mayor proyección de los últimos años. Acompáñenos a repasar la historia de el emperador Adriano. Adriano Leite Ribeiro nació el 17 de febrero de 1982 en Río de Janeiro. Surgió en Flamengo. En sus inicios comenzó a jugar de lateral zurdo, hasta que sus cualidades futbolísticas, potencia, velocidad y definición provocaron que su entrenador decidiera reubicar su posición a la de centro delantero. Ese cambio fue fundamental y marcaría el futuro de su carrera. Ganó el Mundial Sub-17 en 1999. Debutó con el primer equipo del Flamengo y con la absoluta de Brasil en el 2000 y conquistó el Sudamericano Sub-20. Su gran desempeño captó la atención de un gigante de Europa, el Inter de Milán, quien lo compró por 7 millones de euros. Con su 1,89 m de altura y sus más de 80 kilos de peso, este zurdo sí que era todo un prodigio. A sus 18 años acarició por primera vez la puerta del éxito, tras sustituir a Vieri en la final del Trofeo Bernabéu. En solo 8 minutos le hizo un caño a Carranca, provocó una tarjeta amarilla a Hierro y forzó una falta directa al borde del área, que él mismo cobró adelantándose nada más y nada menos que a Sidor, para marcar este tremendo golazo, en la portería defendida por un tal Iker Casillas. Ahí hay lío en la barrera, atención al disparo. Oh. ¡Cómo le pegó Adriano! ¡Cómo le pegó Adriano! Impresionante, arriba la escuadra. Y el Inter se va a llevar el trofeo Santiago Bernabéu. ¡Qué impresionante zurdazo! Vean qué disparo tremendo. Con la pierna izquierda, pleno de potencia, lo ha metido en toda la escuadra. Imposible de parar. Tremendo fusil. Había nacido el nuevo Ronaldo, decía la prensa italiana. El Inter encontró en Madrid un nuevo fenómeno. Y en poco tiempo se ganó el sobrenombre del emperador. En Inter ganó 2 Copas de Italia, 2 Serie A y 3 Supercopas entre 2004 y 2008. Se convirtió en uno de sus jugadores más representativos y los hinchas estaban rendidos a sus pies. Muchos decían, tiene la capacidad goleadora de Ronaldo, la fuerza de Ibrahimovic y la potencia de disparo de Roberto Carlos. ¿Cómo olvidar ese poderoso Adriano y sus 99 de potencia de disparo con el Inter de Milán, del PES 2006? Hasta llegó a estar en la portada. En la selección de Brasil también brilló. Jugó el Mundial de Alemania 2006, conformado por ese Dream Team al lado de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y Roberto Carlos. Además, ganó la Copa América 2004, realizada en Perú, donde fue goleador y máxima figura. Los argentinos deben recordarlo muy bien. Adriano marcó para Brasil y le dio el empate en el último minuto de la final, con este tremendo zurdazo, llevando el partido a la definición por penales. Brasil no falló y se llevó su 7ª Copa América. Al año siguiente, Adriano levantó también la Copa Confederaciones siendo una de las grandes figuras. Parecía que Adriano iba a ser un jugador que marcaría una época. Sin embargo, un día recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre.
su padre había fallecido. La muerte de su padre, Almir, el 4 de agosto del 2004, lo fue llevando poco a poco a una severa depresión. Lo vi llorar, tiró el teléfono y comenzó a gritar que no era posible. Desde esa llamada no volvió a ser el mismo. No lo sacamos de la depresión, reveló en su momento su ex compañero del Inter, Javier Zanetti. Después de ese día, mi amor por el fútbol nunca volvió a ser el mismo. Me deprimí y empecé a beber mucho. Realmente no quería entrenar, solo quería ir a casa. Mi alegría se había ido, explicó Adriano en una carta escrita por él para The Players Tribune. En el año 2006, Adriano se hundió en el alcoholismo e incluso lo declararon con problemas de drogas. El propio Adriano llegó a confesar que llegaba completamente ebrio a los entrenamientos y que tenía que quedarse durmiendo en la enfermería. Todo eso le generó grandes problemas en el Inter, donde le dieron varias oportunidades para resurgir, pero tras varios episodios con José Mourinho, decidió abandonar el club italiano para regresar a Brasil. Adriano volvió al Flamengo, a sus raíces. Tras un año allí, habiendo conquistado el Brasileirão y saliendo goleador del torneo con 19 goles, le llegó la chance de volver a la Serie A. Sí, la Roma sería el club que apostaría por él para verlo retomar su carrera exitosa en Europa. Pero esto no sucedió, ya que Adriano solo jugó un puñado de partidos y terminó rescindiendo su contrato. Esto marcaría la caída definitiva del emperador. Adriano volvió a Brasil, donde pasó por Corinthians y Atlético Paranaense. En el 2014 pasó al Miami United FC, equipo de la cuarta división de los Estados Unidos. Jugó apenas un partido oficial y dos amistosos, para en 2016 anunciar oficialmente su retiro definitivo del fútbol profesional. En el año 2016, su nombre se hizo con mucho protagonismo, después de que salieran a la luz unas fotografías donde se le veía viviendo en una de las favelas más peligrosas de Brasil, en la que, por cierto, pasó casi toda su vida. El 17 de marzo del 2022, el diario Marca publicaba este video, donde se le ve montado en una moto en evidente estado de ebriedad. Lo curioso es que si entras a su cuenta de Instagram, podemos ver a un Adriano bastante recuperado y mostrando una vida feliz, junto a sus hijos, familiares y amigos. Incluso es imagen de una casa de apuestas en Brasil. ¿Esa será la doble vida del emperador? ¿Ustedes qué opinan sobre ese video? En una carta escrita por él para The Players Tribune, afirmó: Adriano no desapareció de las favelas, simplemente se fue a casa. Soy uno de los futbolistas más incomprendidos del planeta. Bueno, gente, lo cierto es que Adriano fue un jugador de aquellos que nos hizo disfrutar en sus mejores años como futbolista profesional. Y todos los que amamos este deporte siempre lo recordaremos como el emperador. Si te gustó este video, dale me gusta, comenta si quieres que hagamos más videos como este y no olvides de suscribirte y activar la campanita para que seas el primero en recibir nuestro contenido. Hasta un próximo video.